Dios te bendiga. Mira, Dios, Dios te mira a vos. Para darnos vida.
El ungido del Señor es Jesús, la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Es Jesús, la puerta abierta que nadie podrá cerrar. Fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Es Jesús mi Salvador. De la gloria, y no se puede tener miedo de ningún lugar. Por eso que Dios los bendiga. Cuando estamos hablando, ¿de qué estamos hablando hoy? De la obra de Dios, la obra de Dios. ¿Eh? Por eso, sufrimos una visita para ti, y mira, se pueden sentar, por favor, porque están los que tienen asiento, porque hay otros que están parados. Bueno, voy a hacer el video junto a Fernando, que por 4 horas. Primero, digamos, una alegría poder saludarlos. Segundo, encontrarnos en este tiempo especial, que es la cuaresma, que nos prepara para la Pascua, donde Dios te mira y nos hace a nosotros resucitar y renovarnos de todos nuestros pecados, de todos nuestros límites y de todas nuestras fragilidades. Dios es el juez de nosotros, así que con mucha confianza, y todos lo necesitamos, todos. Quien diga que no lo necesita, se equivoca. Realmente, todos necesitamos cambiar el corazón, renovarnos en algo más profundo, perdonar las cosas más profundas, ser perdonado en algo también profundo. Dios es capaz de transformar nuestra vida. No quiero, digamos, extenderme, evidentemente, pero quiero decirles que necesitamos que en la Iglesia haya gente convencida, convencida de su identidad, convencida de su existencia, convencida de ser creyentes, convencidos de ser católicos. Estas cosas no son posturas externas, son actitudes internas que tienen que estar de base, y que tienen que encarnarse en cada uno de nosotros, donde estemos, donde vayamos, donde obremos, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, en la capilla, donde sea, que seamos personas convencidas. Es muy triste vivir sin convencimiento. Entonces, yo les deseo, digamos, lo mejor. No quiero entrar en otros temas. Podríamos entrar, pero bastaría que hacer un discurso largo y era inconveniente. Podría ser realmente el tema de identidad, el tema de la mujer, el tema del género, el tema, digamos, de la vida, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de tantas cosas que se mezclan todas. Por supuesto que nosotros queremos que ninguna mujer sufra. Por supuesto que ni una menos, ni una más. Jamás queremos eso. Respetamos a la mujer, que tiene una dignidad extraordinaria, y la mujer tiene una fuerza que no tiene el hombre. Es la mujer, es la persona capaz de dar la vida.
al hombre y a la mujer. Vean qué dignidad de ser madre, qué dignidad. Y entonces después viene todo lo demás y se mezclan, se macanean. Y no es así. No entro en ese tema. Pero hay que pensar, hay que reflexionar y hay que discernir en la vida qué cosa uno está convencido, qué cosa uno cree, qué cosa uno quiere para uno, para sus hijos y para sus nietos. Les dejo la bendición, que tengamos una buena fiesta de Pascua y que realmente el Señor lo bendiga a todos, a su familia, y que bendiga también sus intenciones. Le pedimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los consuele, los fortalezca, los anime y les dé la sabiduría de su Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Yo tengo algunas palabras con él. ¿Les parece?